Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Rizoma. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Amanda? Ay, muy bien, muy arriba arrancando hoy. Hola, bienvenidos a todos los que nos están escuchando del otro lado en sus casas. Bueno, estamos. Hoy justo arrancamos el programa hablando de cosas de terror. Venimos acá a hablar de cosas de terror. No sé qué pasa. Está este fantasma del que siempre estás llamando todo el tiempo, cada programa, convocás. Esta mujer que aparece acá. No sé. Ay, no sé. Se dicen cosas. Esta se murmuran. Estaba bien que lo dijéramos. Se murmuran algunas, que suceden algunas cuestiones acá en la radio, pero porque hemos firmado un contrato de privacidad no las podemos contar. Pero, quién sabe, quizás en el próximo programa podemos hacer un programa especial. Justamente estábamos hablando hace un ratito que... Mirá dónde hemos llegado, estamos en el 11º programa de Rizoma. Mirá si llegamos a los 20. Si llegamos a los 20, vamos a hacer un programa especial. Ok, ¿fantasmas? Y de fantasmas. Ok, me gusta. Sí. Si se aparecen no sé qué haré, pero escaparé tal vez por un momento. Ojalá que no aparezca porque no estamos listos. Ah, convocarlas está bien, pero hacerte cargo cuando se aparecen no está bien. Ok, bueno, lo veremos. Para este programa tenemos mucha información como siempre. Tenemos las secciones que nos gustan mucho. Hoy tenemos al amigo, el hijo de la Perfo, que nos va a estar hablando de cuestiones esotéricas con su columna sobre santos paganos y cositas interesantes para charlar. ¿Y hoy qué trajo hoy nuestro amigo? Hoy vamos a hablar, vamos a hablar sobre el gauchito Gil. Devenido rojo, todo rojo en este programa. Sí. Nos va a estar trayendo esa información y también tenemos algo de lecturas. Ok, sí, una amiga del sur nos manda sus textos escritos en crisis. Bueno, también vamos a estar pasando a algunos audios que nos compartieron amigos trans y travestis. Por la aprobación de la ley, definitivamente ya, de cupo laboral travesti, trans y transgénero, digamos, en nuestro país. Así que bueno, nada, la idea es compartir un poco cómo están viviendo esta situación y cuáles son los nuevos desafíos, ¿no? A partir de esto, no quedarnos solo en una ley, y en aún queda mucho por hacer seguramente. Así es que bueno... Así, y también vamos a estar hablando con les amis del colectivo de familiares de detenidos de la provincia. Vamos a estar actualizando un poco porque hubo ahí una reforma de la ley, así que vamos a estar charlando un poco con ellos. Arrancamos. Buenísimo. Se construye con el cuerpo y con la mente. En cada paso que voy dando me descubro nuevamente. Cada amante compartido, organizarse otra vez. Empezar todo de cero, reinventar el placer. Desatarnos de las formas que el sistema nos obliga. Desafiar la heteronorma de una forma combativa. Para eso no hay receta, solo ganas de aprender. Buscar una manera, no caer en el poder. Relacionarnos como monstruos porque estamos muy dañadas. Pensemos entre amigas, ideas consensuadas. Y prestemos atención a todo lo que más odiamos. No vaya a ser que repitamos la mierda del patriarcado. La mierda del patriarcado. No vaya a ser que repitamos la mierda del patriarcado. Rechazo los estereotipos de belleza, la hegemonía de lo erótico, de mis privilegios blancos y superfluos, el preconcepto, los prejuicios, la mierda de tus juicios de valor. ¿Crees conocernos? Por favor, ni siquiera sabes quién soy. Estructuras y estereotipos de género, formas impuestas de relación con el propio cuerpo. Todo pareciera estar encasillado, como si fuera que en moldes fuimos fabricadas. Si das un paso al costado y escuchas tus impulsos, las reglas de lo normal te dejan de encajar. Además, la violencia de estar de un lado o del otro, de tener un género impuesto según tu sexo, las hormonas o la supuesta forma de tu rostro, disfrutar de la cuerpa y de su deformidad y todo lo que está por dentro, el mundo más imperfecto. Caos, fuerza, caos, fuerza, caos. Una trinchera de guerra, la cuerpa un día de una forma, al tope se transforma por dentro un camino de tierra mojada y todas las plagas y flores moradas por dentro, el desierto y su flor.
encajamos en la definición. Las reglas y los moldes están en extinción. La inmersión en el sistema no me dejaba ver que era una fucking oprimida, funcional al poder. No es que ya no sea violentada por este sistema feo. Desde abajo y para adelante lucho para prender los fuegos. Yo no creo en la escuela, en las leyes ni en la iglesia, ni patrones ni maridos, todo es la misma mierda. Mi cuerpo han escondido diferente, es vergüenza. Más vale que se agarren, ahí viene una oveja negra. Ajá, ahí viene una oveja negra. Relacionarnos como monstruos porque estamos muy dañadas. Pensemos entre amigas, ideas consensuadas, y prestemos atención a todo lo que más odiamos. No vaya a ser que repitamos la mierda del patriarcado. Es una fiesta, la cuerpo un día es de una forma, al toque se transforma por dentro un camino de tierra mojada y todas las plagas y flores moradas, por dentro un desierto que tiene una flor. No encajamos en la definición, las reglas y los moldes están en extinción. A nosotras, el pantano, la espesura, a nosotras los días grises, las noches frías, la crujida de los huesos, la ondulada columna, a nosotras, las fuerzas del mar, la complicidad, el abrazo en la siesta, la gruñida de la rabia, los infinitos placeres, a nosotras, la dulce intimidad y la furiosa defensa, a nosotras, el brillo del negro, el fuego de la oscuridad, a nosotras, el caos. Somos Rizoma, por la radio pública, las cosas que nos unen. Bueno, y con esta música nos estamos entrando y metiéndonos ahí a estar en comunicación con nuestro amigo, el hijo de la Perfo, iniciando su bloque de cuestiones esotéricas. Hola, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estamos? Estaba pensando también con respecto al nombre de esto, que no sabemos qué es este bloque antes que nada. Buenas tardes a todos quienes escuchen, una vez más aquí. Y bueno, que podría ser como el nombre de, el Leputex exotericuir, a la hora, bueno, o por ahí, sí. Exotericuir, me gustó el contexto de eso. Bueno, exotérico hecho. Pero queer, por ahí, o relacionando con cosas que tengan que ver con esa área, ¿no? Siempre sí. La diversidad. Hecho, entonces, ajá. Desde hoy le cambiamos el nombre de este bloque, sí, sí. Quincenal. Entonces, sí. Arrancamos con este nuevo bloque del Hijo de la Perfo. Y bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Porque estuvimos contándole a los oyentes que íbamos a estar charlando sobre el Gauchito Gil. Quienes nos escucharon los programas anteriores podrían haber, se han enterado de que hemos estado hablando de la Pombayira, de la Difunta Correa, de San la Muerte. ¿Y hoy qué tenemos? Y habíamos dejado como más o menos pendiente de San la Muerte, como ítem, digamos, a Santa Muerte, al Gauchito Gil, porque se relacionan justamente con San la Muerte, que era lo que veníamos hablando anteriormente. Sí. Y bueno, así que hoy vamos a más o menos a dar un panorama de este señor, el Gauchito Gil. Bueno. Que es popular de corriente. Así es. Exacto. Estuvimos charlando de eso, que de repente otra vez volvíamos a Corrientes como punto de inicio. Como ahí. Punto, sí, de encuentro de varias creencias, ¿no? Que han perdurado, porque tiene que ver también con un poco con eso, con el sincretismo de lo que venimos hablando, de lo pagano, de estos cultos aprobados, ¿no? Por la iglesia, ¿no? Claro, como, no reconocidos. Sí, igual de todas maneras vamos a dejar siempre presente que la iglesia está siempre presente porque, bueno, muchos de ellos, por más que sean paganos, han prometido cultos y han sido devotos de la difunta, por ejemplo. Quedó pendiente también que la difunta le hace una promesa a la Virgen, eso tampoco se dice mucho, pero le hace una promesa para que el niño pueda vivir, entre otras cosas que se dicen que también puede haber sido una vendida de la difunta
herramienta ahí a los entes, ¿no? Que ya venimos hablando también de eso, para que pueda sobrevivir. Bueno, estas cosas que se vienen hablando, que estas deidades se cobran siempre, lo que venimos también hablando, ¿no? Bien. Bueno, y el gauchito Gil propiamente viene de ahí, de Corrientes. Hay varias historias. Una de ellas me parece muy interesante porque tiene que ver también con el periodo histórico de la Argentina, en el periodo de los unitarios, los federales, una situación con el Paraguay. Tiene ahí el gauchito Gil, Antonio, que se llamaba. Antonio Mamerto Gil Núñez. Núñez. Así, a ver, así que... bueno, viene por ahí esa historia. Entonces, bueno, él como que se mete al ejército del Paraguay, pero no estaba de acuerdo, hay una historia ahí. Entonces, bueno, nada, el tema confluye en que en su muerte, cómo muere, que ahí es lo que lo hace ser popular, claro. Y lo hace ser lo que es, que para muchos es un santo, para otros un caudillo, para otros un alguien más pagano. Pero bueno, todos confluyen en esa idea de que él al morir como que le dice a quien lo iba, quien supuestamente lo de huella, una de las historias, que el hijo estaba enfermo y era verdad, o sea, que el hijo de este soldado que lo mata estaba enfermo y como que iba a tener que volver este hombre aún después de muerto él, hacia él para que le pueda curar el hijo, ¿no? Y que ahí sucede la historia, ¿no? Donde dice que se cumple eso y bueno, porque el tipo cuando después de matarlo va a su casa, llega el hijo, está muy enfermo y bueno, cumple eso, digamos, y de ahí hay uno de esa es una de la historia del mito, ¿no? Claro, sí, sí. Estamos hablando para situarnos como en alguna fecha de 1874, 1878, ¿verdad? O sea, en esos periodos. Sí, sí, sí. Hay otra historia mucho más antigua que también por lo del color que se relaciona, que ahora vamos a seguir hilando como venimos hilando uno tras otro. El color rojo predomina, hay también un culto que se le hace, se le pide con una cinta roja en los cruces de camino. Hay ahí como un par de yo lo he vivido porque... ¿El gauchito es al que le tocan la bocina? ¿Hay que tocarle la bocina? Sí, se le toca bocina. Doble bocina, el gauchito Gil. ¿También? Y también se le toca bocina al que ya te lo saqué de la palabra, al este sanjuanino, que también del vamos a hablar, que no les hemos dado el tiempo. ¿A José, al gauchito, a este no, que estábamos hablando? El gauchito... José Dolores. José Dolores, pero el otro era el... Caputo, era el otro. Caputo, ahí está. Caputo, era verdad. Caputo, que no lo hemos hablado. Disculpe, también. Ya tenemos como cinco. Mira, memoria a corto también, plazo. Sí, y podríamos hacer... Gritando, bueno, a mí... Gritando, disculpen a mí. A mí, justo antes de iniciando este programa, dijimos que cuando sea el aniversario... El programa número 20 vamos a hacer como una edición especial. Y les propongo que en la edición especial hablemos de Gilda. ¿Qué les parece? Por supuesto, está también bueno, bien, una bueno. Santa, para mí una santa también le reprendo velas a ella, mira, a no, todos. No, estaría buenísimo. No hablemos de Natalia Oreiro, sí de Gilda. Natalia Oreiro me cae pésima. También. Paso. Esperemos que muera y la canonizamos, por eso también. Esa la acepta la iglesia, todos la aceptan. Sí, la seguro. Bueno, sigamos, concentrémonos, gallito Gil, para quienes nos están escuchando. Vamos, bueno, y esa es más o menos como decía, lo he vivido porque mi abuelo, por ejemplo, le llevaba, me acuerdo acá yendo para la difunta, siempre hablando bien desde lo uno, desde lo que somos, ¿no? Desde la raíz. Y bueno, y yendo para la difunta está el santuario y le dejaba caña tacuara, que he investigado y es como muy popular, que tiene que ver también con el árbol, que se supone hay otra historia que se ahorcan, no sé, hay varias historias. Entonces se relacionan con los materiales del momento o con la caña tacuara que se tiene que ver con lo más aborigen o con donde se hacían lanzas, flechas. Bueno, hay como todo una historia muy importante y súper extensa en todo lo que hablamos, que siempre quedan cabos ahí, pero bueno, detalle, sí. Color de nota. Eso, está bien, sí. Y con la cinta roja y el pedido, qué sé yo. Sí, bueno, yo, otra de las... Interrumpo un poquito para hacer una acotación respecto a esto que venís mencionando, que siempre están relacionadas con estas historias, ¿no? Y una de las historias que leímos justamente decía que... en una balacera, el gauchito Gil se había salvado un collar de San la Muerte que tenía.
que esa digamos... es la que estaba por contar. Ay, mira. La otra historia, que la que lo relaciona con el rojo, justamente porque era de los caudillos, y que él tenía una estatuilla en alguna parte de su cuerpo, que también ahí venimos a relacionar con San la Muerte de lo anterior, que por eso se veneran juntos, porque le pegan la balacera y él no muere por la balacera. Le dice a uno de los soldados que le extraiga de la piel, le dice dónde, es mito, ¿no? Como hay, claro, como, sí, hay datos, sí, que sí son certeros, no se sabe, pero... Bueno, moraleja, le sacan la estatuilla que él tenía tatuado, que él tenía adentro de su cuerpo de San la Muerte, y ahí muere realmente. Ah. Que eso también es la relación con lo que ya venimos hablando, que conté de algo, creo, de San la Muerte en lo anterior, que los pasantes suelen hacer eso, le piden y adentro se le talla un hueso de animal o hasta un hueso humano hurtado de alguna tumba o de algún, no sé, ser querido, depende del culto, qué sé yo, pero esas historias así oscuras, y se lo injertan en la piel. Mira, y ahí es como que se cumple la promesa. Y esa es como que se dice que el gauchito Gil había cumplido con una promesa que le hizo obviamente hasta en la muerte, y bueno, y tuvo que hacerlo y cumplirlo en su piel, ¿no? Incorporarla. Mira. Bueno, esas cosas, súper interesantes, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Es bastante como amplia, ¿no? Esta historia particularmente. Y también, volviendo un poco a la primera historia, o como al primer mito que contaste, dice que cuando, digamos, lo matan, el general, el comisario, digamos, cuando le corta el cuello, la sangre sale como una catarata y se cae a la tierra, y la tierra se la chupa. Así como... Este es el dato gore. Claro, eso nos llamó un montón la atención, esta descripción, ¿no? Que después ese comisario llega a su casa y encuentra a su hijo moribundo. Y vuelve cabalgando toda la noche hasta donde estaba el cuerpo enterrado del gauchito, y se lleva un poco de esa tierra, que todavía estaba con sangre, y se la unta, digamos, a su hijo. Y ahí, teóricamente, se produce como el milagro. Y ahí empiezan como a pedirle como más cosas, así como de sanación y demás. Pero bueno, esta cuestión que aquí aportamos, bueno, era justamente por esa descripción, ¿no? Que lo mata y la sangre es como... De ahí viene esta convocatoria a curar, a sanar. Claro, teóricamente sí, es una, digamos, una de las historias. Pero bueno, que lo tienen todos los cultos, te diré. Claro, todos, exacto, los cultos. Y ahí sucede propiamente lo del pacto de sangre literal en ese acontecimiento, claro, te diré. Es como, exacto, que, no, claro, sé, eso sucede. En otros cultos hay relicarios y sostienen la reliquia del santo propiamente. No sé, una vestidura, algún paño... no sé, piel, sangre. Hay un dato muy curioso que bueno, es católico, sí, pero que una vez al año se licúa la sangre de un santo, la sangre de San Gennaro. Es muy interesante, es un acontecimiento que sucede en el Vaticano, que es monstruoso. Esas cosas, como estamos hablando, que genera masividades, como lo genera el gauchito Gil en su día, en enero, que se llega de una convocatoria de gente de hasta otro... lugares del planeta, te diré. Mira, como no, es increíble. En La Difunta también lo sucede, sí, también hemos hablado. Ahí como los hilos, ahí. Y tengo, sí, una pregunta. Por ejemplo, acá en San Juan no hay un santuario del gauchito Gil. ¿Hay uno específico del gauchito? Porque sí sé que hay como pequeños, no sé si se llaman altares. Así, altares, sí, en altares, distintos puntos, que ahí uno los puede encontrar en cualquier lugar del camino. En Caucete, uh-huh, está el del gauchito, camino a La Difunta. Sí, ese es el que decía. El original que tiene San Juan, el propio, el altar mayor, digamos, es el que está yendo para La Difunta, digamos. Como en otros lugares también, que no sabría decirte, pero yo sé seguramente que La Difunta también en otros lugares del país tiene algún santuario mayor, sí, por más de que la veamos en la ruta, ¿no? Sí, porque sí, ellos están... Y en la ruta te encontrás un montón de otros también, o sea, hay como venimos, sí, hablando. Sí, sí, sí. Bueno, camino también a La Difunta está Caputo.
Exacto. Caputo, que ya lo vamos a hablar. Creo que ese es el que va a tener que ser para la semana que viene, antes del gauchito José Dolores, o no sé, pero esos dos sí, tienen que continuar en la línea, me parece. Para, o sea, seguimos, el próximo programa tenemos a Caputo. Yo no conozco mucho, casi nada, soy bastante ignorante. Es una historia más reciente, digamos, no es como... Sí, es muy contemporáneo. Sí, porque estamos hablando 1800 acá. Sí, seguimos trayendo las historias anteriores también, la bomba también viene con del 1820 por ahí, o sea, hay como, vamos también si se quiere en una línea cronológica. Sí, está bueno eso. Mira, tan profesora. Educada. Sí, porque para algo me educa el sistema nacional. Vamos a siempre agradecer a la educación y a la salud pública que tenemos. Exacto. Pública. Bueno, y a colación en esta semana de la diversidad, para no dejar de, como para cerrar, me parece. Bueno, igual insisto que se puede recontinuar, pero me parece que hemos dejado ahí algo como ya, bueno, la imagen, vamos a escribirlo antes de que pasemos a lo queer, diversidad, igualdad, cómo es. Tiempos modernos, como estamos hablando. Bueno, el gauchito, para los que no lo tienen en la vista, lo vamos a ponerle cuerpo. Es un señor con pelo medianamente largo, con alguna barba, bigote, una cinta en la frente roja. Detrás está la cruz roja, obviamente, siempre el color que también se le prende en vela. Y tiene la vestimenta típica de gaucho, de los gauchos, de los caudillos, que justamente venimos hablando, iconográfico, ¿no? Que se ven en cuadros históricos de las guerras civiles que ha tenido Argentina, que siempre estamos también hablando un poco de eso, de lo nuestro, de Argentina y de las problemáticas que nos ha pasado históricamente. Y ahí cierro, me parecía como bueno eso. Bueno, bien. Bueno, y pasamos al dato color de lo gay, transexual, queer, LGBT, ABC. En este mes, en este mes de la diversidad. Del orgullo, de la diversidad. Totalmente. Que sin memoria no hay orgullo, tenemos que recordar eso siempre. Sin memoria, siempre la memoria por delante, por supuesto. Y vamos a hacer memoria justamente a lo que quería llegar, a nuestra bendita Santa Perla Mora de San Juan, para los que no conocen, que me parece interesante no olvidarla. Exacto. Que todos hablan de igualdad, derecho, no sé qué, ¿y dónde? ¿Dónde queda Perla Mora? Decime, me parece que hay que siempre reivindicarla y no olvidar, hablando de memoria, de esa historia trágica que tuvo San Juan con este personaje que fue drag queen, un emblema, ícono que tuvo San Juan, reina, una de las primeras en la movida, ¿no?, gay. Sí. Y bueno, draga. Que fue asesinada, draga, y que de profesión de día policía, y de noche un personaje maravilloso. Yo creo que fue un ser increíble en todo su ser, y nada, me gustaría encantador. Que un día también le dediquemos ahí. Exacto, sí, encantador buenísimo. Que la hayas traído justo a colación hoy, en este mes, y para pensarla en esto, de sin memoria no hay orgullo, y la trajimos a esta draga que, bueno, fue asesinada aquí en San Juan. Bueno, a mí, excelente la info. No olvidar, gracias por el espacio. Sí, obvio, a mí, usted tiene su bloque quincenal aquí en la radio pública de cuestiones esotéricas, pero hoy le cambiamos el nombre. Por favor, chequeamelo después por mensaje porque lo tengo que empezar a pronunciar. Sí, era Leputex Exuteriqueer. Bueno, intentaré pronunciarte, si no te tendrás que presentar. Vocabulario inclusive. Sí, exacto. Total. A mí, un abrazo enorme y hasta el próximo bloque. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Every day I see you, my hands were made for you, and you always give me stress-free point of view. Pick you up after school, Mr. Magic.
Somos Rizoma, una multiplicidad de voces que buscan pensar y cuestionarse sobre las realidades que nos atraviesan. Somos Rizoma. Por la radio pública. Rizoma, Rizoma, Rizoma. Y estamos en comunicación con Gabriela Tejada, integrante del colectivo de familiares de detenidas de la provincia. Hola Gaby, bienvenida a Rizoma. Un placer nuevamente estar charlando con ustedes. Exacto, gracias. Muchas gracias por estar otra vez aquí. Gaby había estado en otros programas cuando estuvimos charlando sobre el tema anticarcelario. Y hoy volvemos porque, bueno, hay una gran novedad sobre lo que está pasando con este registro de organizaciones que realizan visitas de monitoreo a cárceles y diversas instituciones de encierro. Y bueno, queríamos que nos contaras un poco esta novedad sobre el colectivo de familiares de detenidos de la provincia. Bueno, con algunas compañeras del colectivo ya veníamos como teniéndolo a esto desde hace rato como una meta, y se nos dio la posibilidad de inscribir el colectivo en el registro de organizaciones que se encargan de monitoreo para el Comité Nacional de Prevención. Y bueno, se nos dio la posibilidad, ahora formamos parte de las organizaciones que están registradas para poder hacer las visitas de inspección en los lugares de detención. Específicamente nosotros apuntábamos al servicio penitenciario, pero bueno, también se puede hacer en otros ámbitos de encierro. Somos tres las compañeras, yo como dirigente y dos secretarias, Andrea y Erika, las que podemos realizar este tipo de tareas. Y básicamente lo que necesitábamos era esto, para poder tratar de, porque más allá de la palabra y de los testimonios que tenemos nosotros para contar y de la realidad carcelaria, es el hecho de poder documentar y hacer visible la cantidad de denuncias que se pueden obtener desde ese lugar por las condiciones de detención que hay, que cada vez se empeoran más al pasar el tiempo. Esto es lo que queríamos hacer, porque la justicia sanjuanina está muy reticente en recibir las denuncias y demás, y siempre se desestiman. Entonces necesitábamos un canal como más abierto para ser escuchados desde este punto de vista. Bien, Gaby, y ustedes recibieron alguna capacitación por parte del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Sí, con las compañeras estuvimos recibiendo ya la capacitación, que es como una es fundamental para este tipo de llevar adelante este tipo de tareas. También se nos suministró otros materiales para seguir como ahondando en lo que es el monitoreo, para llevarlo de una manera prolija, cómo hacer las encuestas y demás, pero sí, estuvimos recibiendo la capacitación por parte del Comité Nacional. Bien, perfecto. ¿Hay alguna fecha ya para empezar a realizar, como digamos, todos los monitoreos y las visitas? Estamos en eso, estamos planificando, organizando para que salga de una manera prolija, con las compañeras de APDH también, algo que salga prolijo y donde podamos cubrir medianamente algunas de las expectativas que tenemos, que es hacer visible la situación de detención de las compañeras que se encuentran privadas de la libertad, y también del sector de los pabellones donde están los varones, como quien dice. Bien, perfecto. Bien, bien. Bueno, Gaby, un poco era esto que nos compartiéramos. A continuación, nuestra compañera Luciana Mazuelos va a estar comentándonos sobre las funciones del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Te agradecemos por haber estado otra vez en comunicación con nosotras. Muchísimas gracias a ustedes por la atención, chicas. Un abrazo. Un abrazo. Rizoma. Seguimos aquí en Rizoma. Y les vamos a pasar las redes para que estén en contacto con nosotros. Pueden buscarnos como Rizomático en Instagram y ahí están. Vamos a estar subiendo todos los programas donde van a poder reescucharlos en el canal de YouTube de la radio, que es Radio Nacional San Juan. Ahí están alojados todos los programas de Rizoma y otros programas que están transmitiendo aquí en la radio pública. Y puedes mandarnos un mensaje comentando qué te parece nuestro programa o qué te parece la radio. Sí. Al 264-622-0586. Así ¿Lo anotaste? Es.
No, no, repetilo, por favor. Ok, 264-622-0586. Y podés buscarnos en las redes como en Facebook, en Instagram y en Twitter como @NacionalSanJuan. ¿Okay? Así es, sí, 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 muy bien. Bueno, y para seguir sobre esta temática que hablamos recién con Gaby Tejada, presentamos ahora a nuestra compañera Luciana Mazuelos, es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Juan y también es miembro del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Ella nos va a estar contando cuál es la función de este comité, cuáles son algunos de los objetivos y los espacios donde van a monitorear. La escuchamos. En diciembre del 2017 se crea en Argentina el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Este es un organismo de monitoreo y de seguimiento de los lugares donde se encuentran todas las personas en situación de encierro. Tiene como finalidad diseñar y recomendar acciones y políticas públicas para prevenir la tortura y los tratos degradantes. Estas recomendaciones se pueden hacer a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. El comité está facultado para visitar esos lugares sin previo aviso, porque tiene como intención revisar y servir como veedor de las situaciones en las que se encuentran esas personas. Cómo está el sistema sanitario de ese lugar, si tienen acceso a la educación o actividades culturales, si fuera el caso, cómo es el trato, las requisas que se realizan para las familias que visitan a esas personas. Y no solamente estamos hablando de cárceles. El Comité Nacional de Prevención contra la Tortura también visita comisarías, institutos de menores, cualquier dependencia de las fuerzas de seguridad en las que se encuentren personas que tienen conflictos con la ley, como también centros de salud mental, geriátricos, residencias de adultos mayores y las casas de abrigo, donde, por ejemplo, hay mujeres con hijes víctimas de violencia de género, y también los institutos de asistencia a personas con sumos problemáticos. Hay que destacar que el comité en el año 2018 hizo una recomendación a la provincia de San Juan para que crease una mesa provincial de organismos que formaran parte del Sistema Nacional de Prevención contra la Tortura y Tratos Crueles. En ese momento, la provincia, el gobierno de la provincia de San Juan no contestó esa recomendación y en el año 2020 se volvió a hacer esa recomendación. Nuevamente, el gobierno de la provincia no ha conformado este comité provincial. Sí, algunas organizaciones de la provincia forman parte del sistema nacional de este comité y son las encargadas de visitar y monitorear estos lugares donde se encuentran personas en situación de encierro. Un dato importante para tener en cuenta es que el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, a través del comité, hizo una recomendación a la provincia de San Juan para que se creara un órgano de revisión de salud mental. Esto tuvo que ver con el avance de la pandemia y esta recomendación se hizo en marzo del año 2020. Al día de la fecha sigue sin ser creado este órgano de revisión en la provincia, como tampoco hay respuesta todavía sobre la creación de una defensoría de niños, niñas, niñes y adolescentes. Toxicomanía, y vos me dirás si te vas. Yo ya no te quiero más, más, más. Yo ya no te quiero
toxicomanía. Y tú me dirás, me dirás si te vas. El momento de nuestra sección de lecturas. Aquí todas atutadas vamos a presentar a una amiga que escribe. Ella hoy nos envió desde el sur, Ginger, lesbiana del sur, que baila y escribe porque aún no aprendió a hacer otros rituales. Así que hoy nos va a estar contando y nos ha mandado unos textos que escribe ella en sus momentos de crisis, tal vez. Que nos corrija después la amiga, si quiere. Y pueden encontrarla también en Instagram para leerla, como ginger-nómade. Cuando se abría el silencio, era siempre una textura irregular, una insistencia vuelta a sombra sobre una lengua afilada por el vino. Ahora que no está, extraño sus notas, sus mensajes esparcidos por la casa, ese sentido epistolar que construía para decirme las cosas. Por ejemplo, en un prolijo papel que me dejó sobre la mesa un día de septiembre, me habló de la serenidad del derretimiento de los glaciares. Sin embargo, para mí, era una tragedia que me desconsolaba. Hoy, los paisajes son más sonoros, hay otros sentidos que lo componen, otras posibilidades, no de no herir, pero tampoco de condenarme al mutismo. De escribir otras cartas con nuevas ternuras, con formas no más serenas, pero sí más mullidas, en otras celebraciones aún más comunes. La masacre de mi piel continúa, los poros siguen abiertos, sedientos de lo que va a seguir, pero invoco otras humedades. Mis ojos siguen teniendo esos hilitos que me hacen ver la trama opaca, pero aprendí de añadiduras y de surcidos en la bruma. Se quiebra la línea del tiempo y aparece tu letra en un libro que hacía mucho que no abría. Y ahí la revelación. Ese mensaje, desde hace mucho, ya no es para mí. Bueno, y seguimos aquí en Rizoma. La verdad que esas lecturitas son muy lindas. Está buenísimo esto que amigues nos compartan lo que escriben, lo que producen. Y bueno, tenemos una invitada hoy en el programa. Ha estado silenciosa, no la vamos a hacer participar porque no quiere. Porque es bastante silenciosa. Y no dijimos, sí, es silenciosa, pero bueno, siempre nos está haciendo el aguante la Zuli. Y no dijimos, ¿sabes qué se nos pasó? Esto que nos contó, su experiencia con el Gauchito Gil, no lo dijimos en el programa. Ay, en pero nunca es tarde, por favor, contalo. Contalo. O que lo cuente. No va a querer contarlo. Contalo. ¿Cómo bueno, era? Pero siguiendo un poco con el tema de la primer sección, de El Hijo de la Perfo, esto de no de que él siempre marca del respeto y de tener ciertos cuidados, ¿no? Cuando estamos como en esos invocando. Lugares, sí, o invocando a ciertos santos, a ciertas entidades. Nuestra amiga Zuli, vamos a contar un dato de color que no está chequeado, pero... chequeado, pasó en carne propia. Ah. Bueno, lo voy a tratar de decir lo más correcto posible, ¿no? Porque... Pero bueno, resulta que nos contó que tuvo un encuentro con el Gauchito Gil. Que, ella estaba viajando, ¿no? ¿Cómo se pone música de terror? Tal vez yo podría estar emitiendo acá un sonido como sí, de terror. No. No pasa. Ridículo, ¿eh? Sí. Ella estaba viajando. Sí. No, estaba viajando y pasó por... durante el viaje pasaron por el santuario, ¿no? Del Gauchito. ¡Tinini! Sí. Ah, ¿no? La cuestión es que nuestra amiga se bajó del auto y fue a nada más y nada menos que al santuario,
hacer lo que sería orinar. O sea, hay habiendo un campo, o sea, mucho abierto. Espacio. Claro, va y hace esas necesidades en ese lugar, ¿no? Bueno, la cuestión es que, sin importarle el gauchito ni nada, porque es una irrespetuosa, se va del lugar y, ¿qué sucede? Le empieza a salir sangre de la nariz. ¿Por qué? Pero, ¿qué? No entendí. ¿Qué hiciste? ¿Orinaste en el lugar? Sí, y le empezó a salir sangre de la nariz. Porque dejó el papel ahí. Bueno, pero terrible. Hizo pis también. Terrible. Entonces, bueno, nada, imagínate, no cree y le sucedió esto. Es una energía media intensa, ¿no? Hay que tener ahí precaución. Ella dice, hasta está sintiendo que sí, que hay que tener precaución. Así que bueno, nada, queríamos compartirles este datazo. Datazo de hoy, en vivo, en directo. No, sí, es un datazo, así que para cortar un poco con, bueno, nada, el contenido que teníamos programado hace... Hace tantas semanas preparado. Que venimos trabajando sobre esto. Bueno, y ahora sí, nos concentramos un poquito más y les queríamos compartir algo que hemos pensado y que armamos en contexto de la aprobación de la ley de cupo laboral trans y travesti en nuestro país. Loana Berkins y Diana Zacayán. Y quisimos seguir visibilizando y escuchando las voces de compañeres travestis y trans de la provincia, así es que... Y de otras provincias también, sí, que nos hicieron llegar. Sí, es verdad. Sí, de otras provincias. Bueno, nada, para que nos transmitan qué es lo que están sintiendo o cómo están viviendo, ¿no? Esta ley histórica y qué es lo que les genera quizás en su vida o cuál es el trabajo a partir de hoy que existe una ley. Así que bueno, les dejamos algunos audios que nos compartieron les amiguis contándonos cómo están viviendo esto de la ley de cupo laboral trans. Mi nombre es Mariano Pera, soy militante en ATTS Río Negro. ¿Qué implica el cupo laboral trans? ¿Qué implica este cambio de panorama? Esperemos que, bien como está la ley, haya una real implementación de esto. Vamos a tener que estar muy atentos como colectivo a que nuestros compañeros, nuestros amigues trans que conocemos, gente que conocemos que es trans en nuestros pueblos, en nuestros barrios, vayan consiguiendo trabajo. Ver que haya una implementación real significa eso, que cada puesto de trabajo se vaya llenando de ese cupo, que es un cupo muy muy pequeño, y o sea, arranca por muy, muy estamos esperando lo mínimo, y esperamos que lo mínimo sea respetado, y mucho más que lo mínimo, mucho más, que ese 1% se convierta en un porcentaje cada vez más grande, y cada año más grande, y cada año más grande, y que no tengamos que depender de un cupo para que el empleador nos contrate. Pero bueno, como sabemos cómo son las cosas en la realidad, los cupos son necesarios para poder implementar la real inclusión de las personas, del colectivo, dentro del trabajo. Y son años y años que el capital se viene beneficiando con la precarización laboral de las compañeras trans. No es casual que uno de nuestros compañeros esté desaparecido luego de ir a buscar trabajo. Esto no es un caso aislado. Habla de que tiene que haber un cambio estructural, tanto en lo público como en lo privado. Hola, me llamo Yamila Denitz Zavala, y con la reciente aprobación del cupo laboral travesti trans, me da la esperanza de poder acceder a un trabajo registral y de poder gozar de los mismos derechos de una persona cis. Hola, soy Martín Poblete, de Villa Regina, integrante de ATTS. Con respecto al cupo laboral trans, siento que es un gran logro que de a poco le va a cambiar la vida a muchos compañeros. Y bueno, siempre es importante remarcar que tenemos que seguir con la lucha para el cumplimiento de la ley. El cupo laboral travesti trans significa igualdad de derechos. Una lucha constante por todo el colectivo para quienes formamos parte del mismo podamos tener un crecimiento y desarrollo tanto laboral como personal. Hola, me presento, soy Mateo, soy un chico trans. Necesitamos de la inclusión social de parte del Estado. Necesitábamos reparar tantos años de lucha, de castigo, de maltrato y discriminación. Necesitamos que en la Argentina todos tengamos el derecho de cumplir nuestros sueños y deseos más íntimos.
Esta ley es el resultado de una lucha larga y todavía queda mucho para avanzar, siempre por más derechos y más igualdad. Me da esperanza porque sé que las nuevas generaciones no van a pasar por las cosas que tuvimos que atravesar muchas. Lo celebro y todavía me sigo preguntando dónde está Tehuel. Rizoma. Y bueno, hemos llegado a este gran programa de hoy con visitas, con amigos que están llegando a visitarnos a la provincia. Y eso nos da mucha felicidad porque han llegado de otras provincias acá, San Juan. Así como llegan y esto de lo nómade nos va trasladando a otros territorios, tenemos amigos que nos hacen llegar su amor, como hoy Ginger nos mandó sus textos y desde las voces de nuestras compañeras y amigos trans que nos hicieron llegar un poco sus pensares aquí a Rizoma, y estamos muy agradecidas de que esto se haga posible porque, como se llama nuestro programa, Rizoma, armamos eso, una red que se interconecta para todos los territorios donde podemos tener y estar compartiendo con nuestros afectos en otros lugares. Así que, muy felices. Así gracias es. A nuestro amigo Héctor, en su bloque de cuestiones esotéricas y su nuevo nombre, que ya lo empezaremos a poner en práctica. Sí, ya lo vamos a chequear. Y antes de despedirnos, les queríamos compartir que mañana viernes 2 de julio a las 18 horas se va a estar realizando, y a partir del 6 al 9 de julio se va a realizar un acampe en Plaza de Mayo por la detención de Milagro Sala. Lleva 2.000 días detenida. Y mañana viernes 2 de julio se va a estar haciendo una transmisión a través de YouTube y por Facebook. Bueno, haciendo esta movida, ¿no? Para visibilizar la situación de Milagro y mostrando cuáles son las causas por las que aún sigue detenida, que no están para nada corroboradas, y bueno, visibilizando esta situación de injusticia que viene sosteniendo hace tanto tiempo. Así es que mañana, viernes 2 de julio, a las 18 horas, lo pueden seguir por el canal de YouTube de del Comité por la Libertad de Milagro Sala. Así que bueno, les invitamos a participar y seguir esta actividad para apoyar la libertad de Milagro. Bueno, y así ya. Un datito antes de que nos vayamos. Les recordamos que pueden buscar en YouTube a la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual, que el pasado lunes estuvieron realizando una actividad que se llamaba Sin Memoria, No Hay Orgullo. Sí, está bueno. En el cual van a poder volver a reproducir esta actividad, donde ahí hubo música y demás. Así que para repensar un poco y homenajear, claro, a las compañeras y a les compañeres que con tanto esfuerzo y resiliencia y orgullo forjaron la historia del colectivo LGBTQI+, más, sí, a lo largo de los años en el territorio argentino y latinoamericano. Así que les invitamos, Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual, pueden volver a escuchar esta actividad que se realizó el lunes pasado. Buenísimo. Y con esto damos por terminado el programa de hoy. ¿Cómo era? Décimo primer programa. Exacto. Hasta el 20 no paramos. Gracias, hasta la próxima. Chau, chau. Si te lo hago poco a poco, sabes lo que tienes y no lo valoras poco. Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco. Especialmente si te lo hago poco a poco, sabes lo que tienes y no lo valoras poco. Ya veo el brillo en tus ojos. Es un placer conocerte. Quizás tú me traigas pena, pero no puedo perderte. El número uno, la que más te pega.
traiga pena. Pero no puedo perderte, el número uno, la que más te pega. Es un placer conocerte, quizá tú me traiga pena. Pero no puedo perderte, el número uno, la que más te pega. Bad girl.